Hello, hello, welcome. Welcome to new class, ladies and gentlemen. Enoch, hello, how are you, Enoch? You're in New York or what? Nice. I like it. Hi. Good evening. Welcome, Christina, Daisy Carolina, how are you? Good night. Good evening, good evening. Yes, good evening. Welcome, everybody. And Jorge, how are you? Are you working tonight or are you home? Hello, hello. Jorge, are you home or are you working? Yeah, I see. Working. Oh, sorry. Sorry for tonight, right? Okay, so I will say welcome everybody, Manuel, Giovanni, Patricia, Vilma, Beatriz, Elizabeth, nice to see you again, Elizabeth. Hi, Manuel. Nice. Okay, class, welcome to a new class. Good evening. Good evening, good evening, good evening. Yes, yes, here we are again, right? Good evening, teacher. Good evening. Elizabeth, how are you today? Ready for the class? Yes. Yes, are you better? Sí. Yes, ya se mejoró. Solo que sí. Es crítico la migraña, pero gracias a Dios ya estamos. Sorry. Okay. But you can participate today, Elizabeth. No, no, no. Oh. Hola. You can participate tonight. Yes. Yes. Okay. Very good. I like it. I like it. Now let me see. I have all the papers here with me. Yes. So this is the second week. We're going to start with a new unit, right? Unit number two. Unit number two. The name of the unit, if you have your manual with you. Teacher. Yes, tell me. The name of the unit two is teacher. Schedule. It yes, is Dubai. Dubai, nice. Okay, ladies and gentlemen, Enoch is in Dubai in this moment. Nice, I like it. It sounds very good. Okay, so that is the new unit, right? Is staff. No, wait a minute. No, it's not a staff. No, sorry, I made a mistake. This is not the unit. Okay, here we are. I have the correct information here with me. Unit number two is socializing. Yes, that's it, right? Socializing, that is the new unit. Okay, now welcome everybody again. Now let's start with the class. But before I have la cámara conectada, okay, yes. And the oyente, Alejandro, right? Alejandro oyente. Okay, let me copy this information, Alejandro. Okay. Luis Alejandro Guzmán, right? No, Víctor Alejandro, yes. Oyente. Got it, Víctor, no problem. Yes, yes. Okay. Now, let's start with the presentation, right? And the presentation, just give me a second. I need to close some screen here. Okay, give me a second. I am closing some screens. I have a lot of windows open. Okay. Now I have the presentation here. Okay, here we go, right? Now, can you see the presentation?
Good. Ladies and gentlemen, welcome to class number 6, right? Welcome to English for Work, basic module number 2, right? And today is Monday, June the 6th. And the topic for tonight, sorry, is industry vocabulary, right? Dino, hello. Dudley, hello. The teacher and Inglés Corporativo say welcome to this class, right? Now let's begin. This is the objective, right? I have another message. Patricia, yes. Welcome again, Patricia, to the class. Yes, thank you very much. Now, Enoch, can you read the objective for tonight, please? The objective. Thank you. Unit 2, socializing. I will be able to information about the company. Expertise. Okay, thank you very much. Enoch, I don't know if what you have problems with the microphone or with the internet, because it sounds, the sound goes down like this, right? So I cannot hear you very well. Try again. One, two, three. One, two, three. I guess it's the internet, Enoch. The internet is down, so don't worry. I hope in a moment you can improve the internet, right? No problem. Relax. Let's wait. Now, class, thank you very much, Enoch, to reading the objective, especially this, right? So, exchange information. This is the most important part. Okay, now, let's start with the question today, right? How often, with what frequency do you attend seminars? With what frequency do you attend seminars? Let me see. Let's start with Patricia. How often do you attend seminars? Can you hear me, Patricia? Hello? Good evening. Good evening, Patricia. Welcome to the class. Listen, do you often attend seminars, Patricia, in your job? I don't understand. Okay, attend is to go to seminar, right? Attend is assistir, right? So, do you often go to seminars, yes or no? Yes, okay. Let me see, and it's easy for you, Patricia, to socialize with other people. So, right? Okay. Not easy for you to have conversation, right? Okay, I understand, Patricia. I see here, it says, se escucha entrecortado. Se escucha entrecortado, yes. No sé si es mi internet, porque, por ejemplo, yo a Enoch casi no le escuché. ¿Será mi internet o será el de ustedes? Vamos a ver. Voy a probar. El mío es. Yes. Okay. Déjeme revisar la cajita, a ver si hay algún problema. Se oye entrecortado. Se oye.
Permítame un segundito, permítame entonces. Sí, se escucha. Ahorita no se oye. Ahorita le escucho bien a usted. Bueno, acaban de revisar la caja del router y está bien. Entonces, la compañía, la que está otra vez portándose mal conmigo. Vamos a ver, Giovanni, 1-2, 1-2, Giovanni, ¿me escucha? Está. ¿Saben que cuando ustedes me hablan, el micrófono lo oigo bien, bien suave, el de ustedes? Entonces, creo que es mi internet. Andrés, prueba. Hello, teacher. Conténtese con la vecina. Otra vez la vecina me está diciendo. No, el vecino, el que me pasa el internet ahí. Pero se está bajando la intensidad. Pero ahorita sí le escucho bien. Ahí está Mario. Mario. Pero sí, a usted se le escucha cortado. Bueno. Se le escucha como eco. Se le escucha bien porque anda contento con la vecina. Pero a ti se le sigue escuchando cortado. El de Andrés, que se contentó con el vecino ya, por eso se ve bien. Sí, teacher, contento. Teacher, contento porque yo a mí me quitaron la clave, datos, esto. Bien feo se escuchó eso del vecino. Bueno. Espero que se me estabilice, ¿verdad? Para mientras, vamos a hacer algo. Voy a seguir con la presentación y voy a ir leyendo y ustedes van viendo ahí para que no, si no me escuchan, pueden seguir la lectura, ¿ok? So, manufacture. Manufacture. What is manufacture? Is make something on a large scale using machinery. Machinery, right? And cardboard. Cardboard is a material similar to paper, but thicker, más grueso. So cardboard is cartón, right? Cartón. Okay, good. Now let's go to the conversation. My name is Rick. Nice to meet you. Nice to meet you, says, right? And then, nice to meet you too. I am Jack. I work for Inex Inc. What does Inex Inc. do? And then, what does Inex do, Jack? We manufacture cardboard boxes for packaging companies. Oh, I see. Does Inex have many branches? Yes, it does. We have 3 manufacturing branches in the country. And where are the headquarters? They're in Panama. Okay. Headquarters, Panama. Okay, then, what is the meaning of headquarters? Andres, can you read the meaning of headquarters, please? The place where a company or organization at its main offices. Okay, thank you very much. Now, Eduardo, can you read what is branch? Branch
Branch a shop or excuse me, me salió una ventana que no sé cuál es. Okay. A shop or office representing a large company organization in a particular area. Idea, right? Area, sorry, area, particular area. Thank you very much. Good. So the headquarter is the principal office, right? And the branch is a secondary office. Secondary office, right? Good. So that is the meaning of headquarters and branch. Now in the conversation we have here, look. Does INE have many branches? And then it says the headquarter, right? Where are the headquarters? The headquarters are the principal offices, right? Okay, very good. Now, listen again and repeat after me, please. Repeat after me. My name is Rick. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Jack. I work for Inex Inc. What does Inex Inc. do, Jack? We manufacture cardboard boxes for packaging companies. Oh, I see. Does Inex have many branches? Yes, it does. We have three manufacturing branches in the country. We have three manufacturing branches in the country. And where are the headquarters? And where are the headquarters? They're in Panama. Okay, class, any question? Teacher. Sorry, first Enoch and then Giovanni. Enoch, the pronunciation of what word? Repeat, please, repeat. Packaging. Packaging. Ah, okay, yes. Package. Thank you very much. Packaging. Okay, boxes for packaging companies. Can you hear? Okay, good. Giovanni, your question, Giovanni. Yo le subrayé la palabra packaging. Ah, thank you. Perdón, ¿usted escucha bien a Enoch, Giovanni? No lo escuché. De hecho. Ah, vaya, pero es la misma palabra. Ay, que... no se le escucha bien. Bueno, casi no se le escucha. ¿A mí? De ratitos. No, a Enoch. Ah, Enoch. Ah, vaya. Yo pensé sí, que a mí. Sí, Enoch, no, es que se le oye bien suave, Enoch. Se le oye bien suave. ¿Será ahorita? Mejor un poquitín. ¿Será porque anda en Dubái? No se le oye. Tal vez sí. Hoy sí se le está escuchando mejor, ¿verdad? Igual ¿ya se escucha mejor? Sí, hoy ya le escucho mejor. Ah, ok. Ok, gracias. Ok, Enoch, la pregunta suya era la misma que Giovanni, ¿verdad? Packaging, packaging, ¿ok? Ah, pues sí, Giovanni. Le pegó a la pregunta.
Package, que es que empaquetar, right? O empacar. Okay? Thank you very much. Thank you very much. Now, any other question? Headquarters. Like quarter. Yes. Headquarters. Yes. Thank you. Okay, no problem, no problem. Good class. Now we're going to start practicing the pronunciation, right? Let me see what time is it. Yes, it's time, yes. Okay, but I'm going to take the attendance first. Enoch. Present teacher. Cristina. Present teacher. Carolina. Here I am. Esaú. Good evening, presente. Okay, Elizabeth. Present teacher. Jill. Present teacher. Thank you. Giovanni. Present teacher. Beatriz. Present teacher. Jennifer. Present teacher. Jorge. Present teacher. Eduardo. Present teacher. Karina. Karina Alejandra. Alejandro. Luis Alejandro. Manuel. Hello, Manuel. Ah, yes, Alejandro, yes, good. Ya le tomamos la asistencia, Alejandro. Me imagino que va a estar de oyente. Quiero ver. Yes, de oyente, va, muy bien, ya le captamos, sí. Manuel, por ahí me pareció ver a Manuel. Hello, Manuel, 10-4. Ah, yes, ahí está. Ajá, Manuel, te me estaba escondiendo. Thank you. Mario. Present teacher. Thank you. Andrés. Present teacher. Very good. Oscar. Mr. Castillo Ramos. Oscar, 10-4. No, okay. Patricia. Ese. Thank you. Pues ya se lo oye mejor, Patricia. ¿Y a mí cómo me escucha usted, Patricia? También, ya se escucha mejor. Sorry, perdón, porque me da una gran pena que no me entiendan. Ahí estoy peleando. Esmeralda. Esmeralda. Víctor, ya le tomé la asistencia. Y Vilma. Hello, Vilma. Vilma. Miss Argueta, are you there? Al chat le escribió, teacher. Ah, chat. Okay. Vamos a ver, gracias. Thank you very much. Present, okay, good. Me imagino que va a estar de oyente, Vilma. Le voy a poner de oyente, entonces. Okay. Good. Okay. Now let's continue, right? Let's go to the practice. Ladies and gentlemen, today we have Patricia and Andres, right? Patricia, you are Rick. Rick, please. And Andres, you are Jack. Ready? Okay. One, two, three, action. My name is Rick. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Jack. I work for Inex Inc. But that's Inex Inc. do, Jack? We manufacture cardboard boxes for packaging companies.
Oh, I see. Does Enix have many branches? Yes, it does. We have three manufacturing branches in the country. And where are the headquarters? They're in Panama. They're in Panama. That's correct, right? Okay, thank you very much. Thank you very much. Now, look at this manufacturer. Headquarters. Packaging. That's it, right? Thank you very much. Now, the next couple is going to be, let me see, Patricia and Andre, right? Mario and Manuel, right? Mario, you are Rick. Manuel, you are Jack. Okay, give me a second, please. Ladies and gentlemen from Hollywood, California. Mario and Manuel, action. My name is Eric. Nice to meet you. Hola. Se me cortó. Yes. Manuel, the microphone on, Manuel. Oh, yes. Again, repeat. Nice to meet you too. Work for Inex Inc. Okay, Mario. What does Inex Inc. do, Jack? Cardboard box for fashion companies. Oh, I see. Does Inex have many branches? Manufacturing. Country. And where are the headquarters? Manuel, the microphone there in Panama. Good. Thank you very much. Thank you, Manuel. Se le oyó un poquito entrecortado, pero sí al final escuchamos. Okay, thank you very much. Okay. Good. Now, the next couple. Sorry to pay attention in this part of practicing the conversation, but I need you speak more fluently, right? I need you speak more fluently. Now, I'm going to have Eduardo. Eduardo, you're going to be Rick. And Jorge, can you participate, Jorge? Yes, okay. Sure. So Eduardo is Rick. And Jorge is Jack. Ready? Action. Ready. My name is Rick. I don't understand. My name is Rick. Nice to meet you. Nice to meet you too. Hi, Jack. I work for Inex Inc. What does Inex Inc. do, Jack? We manufacture cardboard boxes for packaging companies. Oh, I see. Does Inex have many branches? Yes, it does. We have their manufacturing branches in the country. And where are the headquarters? They're in Panama. Okay. Thank you very much. Okay, look at this. Manufacturing branches. Look, Jorge. Manufacturing branches. Okay. Thank you very much. Good.
The next couple is going to be, ladies and gentlemen, Jennifer and Beatriz. Right, Jennifer, you are Rick. Beatriz, you are Jack. Ready? Okay. Action. Yes. My name is Rick. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Jack. I work for Inex Inc. What does Inex Inc. do, Jack? We manufacture cardboard boxes and packaging companies for packaging companies. Oh, see, does Inex have many branches? Yes, it does. We have 3 manufacturing branches in the country. Oh, where are 3 headquarters? They're in Panama. Thank you very much. So, listen, many branches. Jennifer, many branches. Many branches. Headquarters. Headquarters. Quarters. Quarters. Headquarters. Quarters. Okay, very good. Headquarters. Thank you very much. Thank you for your participation. We say the 2 Jennifer, right? The 2 Jennifers. Okay. Elizabeth, yes. Okay, copiado el mensaje, Elizabeth. Copiado el mensaje, entiendo, no hay problema. Okay, let's continue, right? Now, the next couple is going to be Giovanni and Jill, right? Giovanni, you are Jack. Jill, you are Rick. Are you ready? 1, 2, 3, action. My name is Rick. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Jack. I work for Inex Inc. What does Inex Inc. do, Jack? We manufacture cardboard boxes for packaging companies. Oh, I see. Does Inex have many branches? Yes, it does. We have 3 manufacturing branches in the country. And where are the headquarters? They're in Panama. Okay. Nice. I was waiting for more, you know. Okay. Thank you. No, for a moment I think, what happened? There is more, but no, they're in Panama and we finished, right? Okay. Thank you very much, Giovanni and Jill. Oh, come on. Jill is laughing, you know. Okay. Thank you very much. Now, the next couple is going to be, the next artist for tonight is going to be Esau. Esau Esau and Carolina, right? Are you ready? So Esau, you are Rick. And Carolina, you are Jack. Ladies and gentlemen, action. My name is Rick. Rick, nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Jack. I work for Inex Inc. What does Inex Inc. do, Jack? We manufacture cardboard boxes for packaging companies. Oh, I see. Does Inex have many branches? Carolina? Yes, it does. I
We have three manufacturing branches in the country. Okay, so continue. Oh, I see. Okay, and where are the headquarters? Okay. Pirulais is barking, right? Uh-huh, Carolina? There? ¿Dónde nos quedamos? Él repitió de nuevo. Yes, we're going to see something. We're going to repeat the full conversation. Ready? Okay. Okay. So, Rick, you begin. Yep. Otra vez, teacher. Yes, repeat the conversation again. Okay, one, okay. Two, three, action. My name is Jack. I work for Enix Inc. For packaging companies. Oh, I see. Does Enix have many branches? Yes, it does. We have three manufacturing branches in the country. And where are the headquarters? They're in Panama. Okay, thank you very much. Sorry for the difficulties of the internet. Your internet, my internet, everybody's internet is, in this case, having problem, right? We are having problems with the internet, so sorry for that. But at the end, we can hear Esau and Carolina, right? Thank you very much. Now, look at these words. You were asking me for this. Packaging, packaging, packaging. Packaging. Okay. Headquarters. Headquarters. Okay, now, let me see. Let's continue, continue, continue. We have already Carolina. Now we have Cristina and Enoch, right? So, Enoch, you are Rick, and Cristina, you are Jack. Are you ready? Yes. Yes, Enoch. Okay. Yes. Okay, ready? One, two, three, action. You are Rick, and Cristina is Jack. Go ahead. My name is Rick. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Jack. What does Enix Inc. do, Jack? We manufacture cardboard boxes for packaging companies. Oh, I see. Does Enix have many branches? Yes. Manufacturing branches in the country. They in Panama. Okay. Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Again, the internet, right? The internet is causing so many problems. But yes, we practice. It was a long practice, but now let's continue. More action, right? More action. Headquarters, right? Have you read before? Headquarters are the place where a company or organization has its main offices. Branch is a shop or office representing a large company or organization in a particular area. Okay?
Good. Now, here we have some, let's say, industries in El Salvador, right? Not only in El Salvador, but in other places, in other countries. We have these, I can say, industry, right? For example, clothes. Clothes is the textile industry. Hair salon services. Well, the industry for hair salon services is the beauty and personal care industry. What about car components? This is related to the automotive industry, right? Medicine. Medicine is the pharmaceutical industry, right? Mobile phones. In this case is the telecommunication industry. Buildings. Buildings is the construction industry. The construction industry. Cardboard boxes. The packaging industry. The packaging industry, right? Guided tours is the tourism industry. And the soft drink or gaseosas, right? Gaseosas, the beverage industry. And finally, banks. It's money. The finance industry, right? Okay. Now, I need, let me see. Yes? Se oye entrecortado, ¿verdad? ¿O me escucha? No. Tengo una duda. Dígame, Patricia, tell me. Hola, ¿me escucha? Yes. Aquí dijo buildings. Buildings. Y falta la L. No. Sí. Yes, you're right. Lo vamos a corregir, ajá. Permítame. Yes, you're right. Ahorita lo corregimos. Buildings, yes. Error de dedo, sorry. Okay. Thank you for notice. Gracias por notarlo, ¿verdad? Si hay otro errorcito, me lo dicen. Hay otro error. ¿Patricia? No, solo contarle cómo se pronuncia. No, cómo se pronuncia car components de auto. Okay, car component. De auto. Auto o auto. Auto. Automotive industry. Automotive. Automotive industry, yes. Automotive. Well, you can say auto, automotive, okay. Automotive. Thank you. Okay, thank you, Patricia. Thank you for your collaboration. Okay. I like it, right? Okay, class, this is the information for you know, the industries we have, right? Okay, beverage. Giovanni, beverage, is the drinks, the drinks, right? Beverage, you know, tea, coffee, milk, what else? Beers, water, of course, water, the most important, right? This is the beverage, and the sodas or soft drinks. In El Salvador, we say soda, right? La soda, we say. O gaseosa, right? But in United States, they say soft drinks. The soft drink, right? Okay. Any other question? No questions? Okie dokie, so let's continue. The pronunciation, teacher, please. For what? Teacher, please, the pronunciation building. Buildings. Uh-huh. Buildings. Yes, correct. Okay, teacher. Good. And no, hoy se lo oye súper bien. Es que el volumen creo que era, porque aquí le aumenté al máximo y yo creo que con eso. Ya le escuché. Y ya se contentó con el vecino también, ¿no? Con la vecina me tocó ir a pedirle azúcar, así que todo. Ya le
puso ahí el internet otra vez. Así me molestan aquí, pero me desquito yo, no va a disculpar. Ok, continue, right? Any other question? Ok, let's continue with the next. Here we have some companies information. Class, look. Banco Atlántida, right? At Banco Atlántida, we give credits. So we are in the finance industry. Hotel Citlali. At Hotel Citlali, we rent rooms. We are in the tourism area or in the tourism industry. Intelphone. Intelphone is, say, we provide telecommunication service. We are in the telecommunications industry. At Corpo Velo, Corpo Velo, right? We distribute beauty products. We are in the beauty and personal care industry, right? Now, please, in this moment, I need you copy the name of your company. Okay? The name of your company and tell me in what industry your company is. In what industry your company is, right? Okay, please copy. ¿Puede retroceder una lámina, teacher? Yes. Ready? Aprovechando. Oscar, ¿ya está presente, Oscar? Yes. Oscar, ¿Daniel? Yes. Ah, yes. Welcome, Oscar. Ahorita le pongo la asistencia. Okay, thank you very much. Now, Esmeralda, ¿ya está presente con nosotros, Esmeralda? Karina? No, okay. Present. Okay, estoy. Thank you, Karina. Thank you. Ya, aquí le ponemos asistencia. Entonces, solo nos faltaría Esmeralda, nada más. ¿Esmeralda? 10-4, Esmeralda. Bueno, solo ella nos falta. De ahí estamos todos, ¿verdad? Somos 21 alumnos. Ya vemos 20, creo que es buena asistencia. Okay, ready? ¿Estamos listos ya? Okay, I will start with, en el caso de Vilma, está de oyente, y de Luis Alejandro, que están de oyentes, su oración me lo van a poner en el chat, por favor, en el chat, yes. Y comienzo con, bueno, Víctor también está de oyente, pues Víctor también en el chat. Entonces comienzo con Patricia. Patricia, your sentence, please. Good
look at the example again. Look at the example. At Banco Atlantida, we give credits. We are in the finance industry, right? At Hotel Citlali, we rent rooms. We are in the tourism area, right? Now, Patricia? At Constructiva Buildings, construction industry. Okay. No le escucho. We say we make buildings. We make buildings, right? Or we provide buildings. So, like you say, Patricia, we are in the construction industry. Very good. Very good. Okay. Claps for Dudley. Congratulations. Yeah. Okay, thank you, Patricia. Now, who's next? Oscar, no sé si entiende lo que estamos haciendo ahorita, Oscar. No sé si usted me hizo su oración. Todavía no la he hecho. Vale, entonces lo voy a dejar de último. Escucha a los demás y por ahí puedes agarrar idea. Oiga, Oscar. Ok, thank you. Now, Andrés. Your turn, Andrés. No, teacher. Keep present. Your sentence. Me dormí en clase. Aquí estamos activados. Ah, your sentence. Es cuatro. Me copio. ¿Ah? Andrés, your sentence. Su oración. Ah. No, pues sí, me dormí en clase. Y así quieren aprender, dice. ¿Cómo se llama? Andrés está bien acostadito ahí, a veces se nos duerme, ¿va? No, no. Ya le voy a decir al vecino que le tire una bacalada de agua, oiga, Andrés. Ay, Dios. Ahí está la patrona a la par, ya va a estar ahí preguntando que cuál vecino. No, mire, pues ahí a la jefa le vamos a decir que despierte, ¿va? Okay. La vecina que nos contaba después. Vaya, Andrés. Vaya, a usted y a Oscar lo vamos a dejar después. Ella no tiene por qué saber. Andrés. No, a usted y a Oscar lo vamos a dejar después. Vaya, ok, entonces vamos con Mario, please. Your sentence, Mario. Ok, Manuel. Your center, Manuel. Le copiamos, Manuel. Phones, we are. Ok, again, Manuel, nuevamente, porque le escuchamos entrecortado. Vamos, otra vez. Ahora. Yes, ahora sí le copiamos bien. No se oye. Vaya, vamos a hacer una cosa, Manuel, porque se oye entrecortado. ¿Cree que me lo escribe en el chat? Y lo vamos a leer para todos, ¿sí? Por favor. Thank you very much, Manuel. Thank you. Now, Mario. Mario. Sí, teacher. Okay, your sentence, Mario. Disculpe, teacher, que me acababa de caer una llamada. ¿Cuál oración? No hay problema, Mario, pero no he quedado dormido como Andrés, ¿no? No. Ahorita tengo energía de sobra. Ok, vamos, muy bien. Entonces lo voy a dejar de último. Ok. Now, after Mario, I have... Alejandro está oyente. Karina, your sentence, Karina. Yes. I can show you choice and
the big one, the building. Okay, you make buildings. I say we make buildings. Repeat, we make buildings. We make buildings. We are. We are. The construction industry. Very good. Excellent. Thank you very much. Right. Y aquí creo que tengo el mensaje de Manuel. Ahí está. I'm sorry. Okay, let me see. At Banco A Bank, we open bank accounts. Good, excellent, man. We are in the finance industry. My goodness, Manuel. Congratulations. Y se lo vamos a poner también a Manuel, por si no me oye. Congratulations. Okay, Mario, your sentence, Mario. No, teacher, es que no sé de qué va a ser la oración. Ahorita. Eso quería... Aquí están los ejemplos. Mire, Mario, usted me va a leer qué es lo que hace su compañía y en qué industria están. For example, right? Banco Atlántida. At Banco Atlántida, we give credits. We are in the finance industry, right? O le leo el que nos puso Manuel. Mira, el de Manuel me gusta mucho. Dice, at Banco A Bank, we open bank accounts. We are in the finance industry. ¿Ok? Eso es lo que me va a hacer. Me va a hacer poner el nombre de su compañía, qué es lo que hacen y en qué tipo de industria está. ¿Ok? Vale, ya vamos a escuchar otros ejemplos, Mario, para que usted haga su oración. Sería Eduardo, please, Eduardo, your sentence, Eduardo. Galvaniza. At Galvaniza, we distribute product for your house. Okay. We are the chains. The model of life of the people. Oh, nice. It sounds good, Eduardo. So, in what industry are you? Galvaniza is the construction industry. Yes, totally right. Okay, thank you, thank you. Now, after Eduardo, we have Jorge, right? Jorge? No sé si tiene papel y lápiz por ahí, puede escribir o... ¿Me escucha ahorita? Yes, we can listen, yes. I listen. We make is... The masa is the paper being industrial. Repeat, Jorge, the... paper being... Industrial. Ah, with paper. So, Jorge, you work with paper. Excuse me? Do you work with paper? My work is in paper. No, I don't. Exactamente como usted lo está pronunciando. No. Okay, mi pregunta es si el rubro con el que trabajan en el lugar donde trabaja usted es con papel, paper, o no le copié bien, vamos a ver. Exclusivamente solo papel, no, exclusivamente papel. Ah, ok, paper, sí, eso lo había escuchado. So, in other words, Jorge is, we work with paper, so, no dice aquí el papel, pero sí, es la industria del papel, ¿verdad? The paper industry, Jorge. Yes, nice. Quiere decir, Jorge, perdón la pregunta, todas las máquinas que usted mantiene son de procesamiento de papel. Es correcto. Yes, nice. Excelente. Hasta ahorita acabo de entender el rubro de su trabajo, Jorge.
Muy importante, por cierto. Yo no sé si recuerda un turno que me estaba mostrando cuando estaba cambiando una cuchilla con la que se cortaba el papel higiénico. Ah, sí, me recuerdo que estaba, pero no se veía bien qué tipo de máquina era, pero ahora que usted la menciona, era una cuchilla gigante, ¿verdad? Para cortar papel. Correcto, okay. Incluso, no sé si lo he dado ahorita, tengo, por cierto, un rollo que Okay. Que tenía. Interesante ahí, ¿verdad? Lo bueno es que hace pruebas con el papel y nos sirve también para ir al baño, así que doble función ahí. Yeah. Okay, thank you. ¿Qué industria interesa? Solo paper, industria paper. No, yes, paper industry, yes, correct, Jorge, yes, nice, thanks. Very good. Thank you, Jorge. Now, Mario, are you ready? Yes. Okay, go ahead. Burgos y asociados, we help people. We are a lawyer firm. Oh, okay, sorry, perdón. Yes, Mario, excellent. So in this case, is you are in the... okay, let me see. Yeah, it's in the law industry, but no es que la ley no es una industria, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Solo sería in law, Mario. Sí, porque no es una industria. It's a law firm. Ajá, it's a law firm. It's a law firm, right? Es una firma legal de abogados. Mm-hmm. Nice. Yeah, very excellent, Mario. Me gusta mucho, pero sí sería... Ya sé, es en the service company, right? Service company. Así como cuando, bueno, en caso de mi rubro, que nosotros damos servicio de enseñanza de inglés, entonces, in the service industry. Igual sería usted, Mario. Service industry. Porque no proveen un producto, sino que un servicio. Que en este caso es un servicio legal, ¿verdad, Mario? ¿Le parece que lo ponemos en... Service industry, ¿verdad? Service industry. Sí. Thank you, Mario. Thank you very much. Now, who's next? ¿Quién me faltaría entonces? Perdón, ¿quién seguiría? Ya perdí el hilo. Aquí Jorge sería Jennifer. Jennifer, your sentence, please. Jennifer Guadalupe, are you ready? Teacher, no estoy segura cómo se puede decir que en la empresa donde yo trabajo hacemos rebanado y empacado. Packaging, the packaging industry. The packaging. Ajá, ok. Ok, teacher. Pero vamos a ver, rebanado, rebanar algo es... déjeme ver cuál es la palabra. Cortar. Cut. Shop and cut. Shop. Como cuando usted agarra un tomate, uh-huh. ¿no? Y lo hace pedacitos aquí. Rebanado. Shop, se dice. Shop. Lo rebana y qué más hacen con el producto, Jennifer. Se rebana. Y se empaca al vacío. Okay, look. We cut, chop, and package. ¿Y qué es el producto? ¿Carne? Es jamón serrano, que es jamón serrano español. Y jamón crudo maletti italiano. Oh, ya nos despertó el apetito. We got chop and package, right? Entonces estamos en la industria de la comida, entonces no es de empaquetado porque es de la comida, ¿no? Ajá. The food industry es. Sí. Perdón, industry. Right? Okay. We cut, chop, and package ham, right? So you are in the food industry, right?
in the food industry. Nice. Okay. Beatriz. Hi. It's your turn, Beatriz, your sentence. Okay. In Televisores Argueta, we sell speakers and instruments. We are in the pro audio and music industry. Nice. Audio and music industry, correct? Yes. Perdón el comentario, un comentario personal. Al principio me preocupé que no íbamos a poder distinguir en qué industria están sus, los servicios y productos que ustedes ofrecen, pero sí, ya vamos poquito a poquito. Por ejemplo, en el caso de Jorge, es the paper industry, right? En el caso de Mario, the service industry, ¿ok? Y en el caso de Beatriz, es, en el, es the music, the audio and music industry, right? Ok, Mario, any commentary, Mario? Sí, aunque ahorita estoy emprendiendo un negocio de, también de fumigación a domicilio. Ah. Eso también sería en servicio, ¿verdad? Sí, sería en servicio por, porque no le da el producto al, a la persona, sino que le provee el servicio de fumigación, ¿verdad? O sea, no le lleva usted el producto terminado a la persona, no le lleva el veneno, pues, para aquellos, sino que usted mismo produce. Entonces, service, Mario, service. Jorge, another question, Jorge. No sé si lo va a ver por el momento, ahorita están cortando unos lobos y sale de la línea virtual. Ok, entonces no va a estar al 100%, no se preocupe, yo entiendo. Ahí lo vemos que está trabajando, no se preocupe. Ok, and then, aquí tengo algunos mensajes. I have a final exam. Ok. Eduardo, ¿verdad? Entonces, Eduardo va a estar de oyente nada más. Déjeme ver si entiendo. I have a final exam. Es que Eduardo está estudiando también, ¿verdad? Así es que no hay problema, Eduardo. Lo voy a poner de oyente. Ya vamos a pasar. Ya vamos a pasar listo. Ok. Ahí. Good. I started in the partial five evaluation in the last. I hope you get the, this cycle. Eduardo, I hope you get the best grade, eh? You can do it, boy. Okay. Thank you. Okay. Anytime. Okay. Then, Almacenes Tropigas, financial industry, right? This is Esaú. Okay, y luego tenemos Decora, we sell floors for the construction industry. Constitution industry, no sería construction industry, right? Este es el caso de Vilma. Vamos a ver, Vilma. Quiero ver si la entiendo. A Decora, ajá, we offer, we sell floors. Venden piso, ¿verdad? Venden cerámica, ceramic. We sell floors or we sell ceramic. For the, we are in the construction industry. Vilma, we are in the construction industry, okay? Thank you very much. Y Almacenes Tropigas, como que no. Yo entiendo que venden muebles, electrodomésticos. Entonces sería en, ¿cómo sería? En la venta de productos. ¿Cómo se llama la industria de la venta? Vamos a ver. ¿Quién me ayuda? Aquí se llama comercializadora. Comercializadora, ¿verdad? Right? Marketing. Marketing, yes, marketing. No, pero es que marketing es publicidad. No. En el caso de Tropigas, sería venta de productos. Solo comercio. Uh-huh. In the sales industry, yes, in the sales industry. Ya me cayó el 20. Sales industry, la industria de las ventas, yes. ¿Estamos de acuerdo ahí? Esaú. Yes, teacher. Yes, okay. Sales industry, right? Ahí estamos.
Ahí estamos con la oración de Esaú. So, Esaú says, at Almacenes Tropigás, we sell products. So we are in the sale industry, right? In the sales industry, I'm sorry, okay? Teacher, teacher. Yes? La coloqué ahí porque no solo vendemos muebles, o sea, vendemos, hacemos precios. Por eso le puse servicios, finance and service. Sí, es cierto. A mi esposa le vino una... que ella sacó algunos productos en almacenes Tropigás y decía una carta ahí que por ser buen cliente le daban acceso a un crédito. Sí, ya me acordé. Entonces, sería we offer financial help. So we are in the financial industry, right? O we offer loans, ofrecemos préstamos. Okay. Sí, Saúl, necesito uno yo. Vaya. Démoslo, solo con el DUI. Con el DUI y es que quiere comprar café para estar despierto. Es. Con semita. Ok. Y aquí tengo... Dame, va a pagarle el wifi del vecino. Yes. Jill tiene este, dice, car component. At Hero, we sell motorcycles. Per parts. And provide maintenance. Entonces están en the automotive industry, Jill. The automotive industry. ¿Ok? Luego tengo el caso de Víctor. Víctor está oyente, pero también está haciendo su oración. Dice, at Banco Abank, we are collectors. Ajá. Colectores de dinero, ¿verdad? Ok, muy bien. Luego dice, we are in the finance industry. We are in the finance industry. Ok, muy bien. Repito la oración de Víctor. At Banco Abank, we are collectors. We are in the finance industry. Ok. Y por último tengo el de Alex. Dice, Claro El Salvador. We are sales offer services for home. Permítame, no le copio aquí porque hay otra cosa que me está tapando. Permítame. We are sales offer service for home. So we offer telecommunication service. Sería este Enoch. Telecommunication services at home or for home. We are in the telecommunication industry. ¿Estamos bien, Enoch? Muy bien. ¿Qué más me faltaría? ¿Qué más falta? Vamos a ver. Luego falta, teacher. Okay. Falta, teacher. Christy también, ¿verdad? Me falta Christy, Carolina. Y Esaú ya me dio la respuesta, Esaú. Andrés. Yes. Yes, ¿verdad? Entonces solo me faltaría Christy y Carolina. Yes. Ah, Giovanni. Ah, yo no. Perdón, es que ya perdí la cuenta. Andrés me había quedado, ¿verdad? Comenzamos con... Yo la tengo, pero no sé si... No importa, vamos a arreglar, Andrés. Vamos a escuchar el de Giovanni primero y después nos vamos con Andrés, ¿ok? Giovanni. Le escuchamos, okay. Giovanni. Pero sería the enlace organization finds leader to serve the community and collaborate in the organization of communities. Okay. We are a service industry. Yes, because you offer a service to the community, right? Okay. Yeah. Thank you, Giovanni, thank you very much. Entonces, ¿quién seguiría? Perdón, ya hoy sí ya me perdí. Vamos a ver. Me falta Christy. Christy, are you ready? Christy? Yo sigo, teacher. At Banco Atlántida, we open selling accounts. We are in the
In the finances industry. In the finance industry, okay. Good, thank you very much. Si alguien se me quedó, por favor, me levanta la mano ahorita. O que cae para siempre. No? Okay, good. I will take the attendance, please, very fast. Oh, yes? Falto yo. Y Andrés no dijo nada. Es que Andrés me lo aquí explicó. Estoy. Vaya, entonces. No. Oscar. Voy a leer. Vamos a escuchar a Oscar y después a Esaú. No, el Esaú ya dio su oración. ¿Verdad, Esaú? Pero quieren escucharlo otra vez. Andrés. Andrés. Ah, sí, Andrés. No me quiere el teacher, está bueno. No, perdón, Andrés, que me confundí con Esaú. Vaya, Andrés, su oración, pues. Y después vamos con Oscar. Ok, si no es así, me ayuda. Ok. Dice, hello, I work at Avan, and I am in the collector area, and the company is a financial institution. Finance? Finance? Repeat. Finance. Industry. Finance. Industry. Industry. Yes. Ah, okay. Industry. Very Yo good. Yo lo tenía como institution. Good. Hoy sí ya está listo Oscar. Oscar? Yes. Okay. Hello, I'm Oscar. I'm working at MT Constructores. Construction industry. Uh-huh. We make buildings and streets for the dome and supervise private construction projects. Private construction project, right? Okay. Thank private. You. Yes. Perdón. I heard public. No. No, no. Ambas. Ok, public and private. Por eso puse el tema de la y después de private. I understand. So you work for private industry and for the public industry, right? With the government. Nice. Very good. So you are in the industry, in the construction industry, right? Thank you, Oscar. Thank you. Very nice. I like it. Okay, now we continue. Good. Now we're going to make this exercise, right? Banks. Where are the banks? Where are the soft drinks? Where are the guided tours? Etc., etc., right? So let's begin with number one, banks. Volunteers, please. Banks are in what? A, B, C, D, E. E. Letter E. So, number one, banks are in the finance industry. Miren, ya alguien lo hizo aquí por nosotros. Okay. Number two, please, soft drinks. Age. The beverage industry. Okay. The beverage industry, right? Ok, perdón, voy a pasar el listado antes de que sigamos en lo que ustedes ven aquí las respuestas. Antes de seguir, ok. Enoch. Present teacher. Cristina. Present teacher. Carolina. Carolina. Present. Thank you. Present. Yeah, thank you. Now, Esaú. Present. Elizabeth me dijo que se tenía que retirar, pero y le van a poner que estuvo presente. Jill. Present, teacher. Giovanni. Present, teacher. Jennifer Beatriz. Present, teacher. Jennifer Guadalupe. Present, teacher. Jorge. Present teacher. Thank you. Eduardo. Here teacher. Thank you. Sigue estudiando ahí con todo, ¿verdad? Y escuche la clase a la vez. Ok. Karina. Here.
Thank you. Alejandro, mándeme un chat, please, Alejandro. Manuel, Eduardo. Present, teacher. Thank you, Manuel. And Mario. Present. Thank you. Andrés. Present, teacher. Thank you. ¿Quién seguiría? Patricia. Present. Thank you. Sonia Esmeralda. Esmeralda. Ok. Alejandro. Vilma. Vilma. Ok, ahí están los mensajes. Tarán, 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 tarán. Yes. Elizabeth, sí. De oyente, me dice Elizabeth. Va muy bien, Elizabeth, no se preocupe. Esperamos que se recupere. Importante la salud. Ok, luego tengo a Alejandro. ¿Qué se me hizo Alejandro? Aquí está. Alejandro Guzmán, está de oyente, ¿verdad? Y tengo a Vilma también de oyente. Y luego tengo a Víctor presente también. Ok, ahí estamos. Ok, let's continue. Class, help me, please. Number one is the finance industry, right? Banks. Number two, soft drinks, the beverage. Uh-huh. Esmeralda, welcome. Thank you, teacher. Sorry, tuve un inconveniente, así que un inconveniente familiar y no me había podido conectar, pero ya estoy acá. Excelente, lo más importante, Esmeralda. That's it, right? Thank you. Ahí está. Good. Now, let's do it together. Let's do it together, right? Bank. Three, which? Uh-huh. Letter? I. Letter? Letter A. A. The, letter A? I. I. Letter I. 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 Okay. No, I. Sé, no lo sé, Rick. Me parece escuchar que alguien dijo letter A. Pero no, letter I, right? So that's number three. Thank you very much. Good. For which G? Cardboard box. Letter D. Cardboard boxes? G. 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 Like in meow. Letter G, similar to meow. C. C. Buildings, letter C. Letter C. Letter C. Are you sure? No, I'm sorry. B. B. Letter B. Ajá. No lo sé, Rick. Letter B, right? Okay, nice. And next letter. One. Letter F. No, we are with number six, mobile phones. Letter D. Letter D. I'm sorry, D. Letter D, correct. Letter D. Okay, give me a second. Number six, right? J. 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 Okay, they are all of us with letter J. Letter J. Sorry. Medicine, right? Is the J, right? Okay, aquí estamos. Permítame que me pongo un poquito lento a veces porque no ubico bien el cuadro ahí, okay? Number seven, correct. And medicine and car components. Letter,
Letter? F. 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 Letter F. Letter F. Ahí estamos, ok. Very good. And number 9, hair salon services. Letter B. Letter A. Very good, nice. And final, the most difficult, right? Aquí viene la más difícil, vamos a ver. The clothes. Letter C. Are you sure? Yes. Yes. Okay. Ta-dan! We're finished, right? Any question, class? Now, let's practice. Yes. Uh-huh. In the uni. Excuse me, repeat. I can hear you. Repeat, please. Questions. Perdón, alguien tenía una pregunta ahí, pero no le copié. Quiero ver aquí si hay algún mensaje. Present. Ah, no me mencionó Oscar. Yes, perdón, Oscar. Es que como me dijo que iba a estar de oyente. Ah, no, Oscar no está de oyente. Quiero ver. Sí, ya lo mencioné, Oscar. Entonces, sí está presente. Perdón que no lo mencioné al principio, ¿verdad? Pero estamos ahí con todo, Oscar. Yes. Ok, good. Questions? Bueno, si no hay preguntas, vamos a practicar. Ready? Repeat after me, please. Banks. The finance industry. Soft drinks. The beverage industry. Guided tours. The tourism industry, cardboard boxes, the packaging industry, buildings, the construction industry, mobile phones, the telecommunications industry, medicine. Medicine. Okay, medicine. It's the pharmaceutical industry. Car components. The automotive industry. Hair salon. Hair salon. Repeat, please. Hair salon services. The beauty and personal care industry. The beautiful. Yeah. Okay. Clothes. Repeat, please. The textile industry. Okay, class. Any question? The industry, right? The industry. Okay, so let's continue. Excuse me. Okay. Permítame que aquí se me manchó la presentación. Aquí está. Ahí estamos. Okay, let's continue. Oh, riddle, right? Riddle. Let me see. This riddle goes to... ¿A quién le hacemos esta... Este interrogante. Vamos a ver. Esmeralda, please. Vamos a ver, Esmeralda. Ready? He says, Mr. Blue lives in the blue house, right? Mr. Yellow lives in the yellow house. Mr. Orange lives in the orange house. Okay, Esmeralda, who lives in the white house? In the White House.
su Casa Blanca. Ajá, ¿quién vive? Si el señor Yellow vive en la Casa Amarilla. Mr. White. Mr. White. Giovanni, ¿qué dice usted? ¿Está de acuerdo? Mr. White. Giovanni. Hi, teacher. Who lives in the White House? No? Okay, now who knows the answer? ¿Quién sabe la respuesta? Joe Biden. Joe Biden, yeah. Yes. Who lives in the White House? President. The president. Okay. Sorry. En verdad, ¿usted imaginaba un hombre azul ahí o un hombre blanco ahí? No. Who lives in the White House? Mr. President, Mr. Joe Biden, right? Que luego viene otro presidente. No creo que este año haya elecciones en Estados Unidos, ¿no? Okay. Good. Now we're going to go to the manual, right? Vamos a ir al manual. Okay. The manual. Y estamos. Manual número 3. Manual 2. Okay, class, look, this is the conversation. And here we have the headquarters, the place where a company or organization has its main office, right? Branch, a shop or office representing a large company or organization in a particular area, right? Okay, so this is the information. Now, we're going to do something, right? We are going to complete this chart, right? With some companies in El Salvador, right? I need at least 3 companies, the name of the company, the branches in the headquarters, right? Okay? Now, we're going to work in groups, and I need you to tell me 3 companies. 3 companies, right? Para que no les cueste, solo díganme al menos una sucursal, ¿no? Aunque sea. Y headquarters, ¿dónde están ubicadas las oficinas centrales? Right? Understand? Okay, we're going to make 3 groups. No se escucha. Escucha. No se le escucha nada. Todavía no se escucha.
Hello, hello. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahora sí. Ahora sí. Ah, okay. Perdón, se me movió el micrófono, entonces. Perdón, ¿hasta qué momento me escucharon? Sorry. Okay, we're going to work in. Vamos a trabajar en grupo, chicos. Y necesito que me hagan un screenshot. Un screenshot de este cuadrito, ¿sí? Ok, ¿estamos listos? Vaya. Screenshot. O una foto ahí con la cámara, ¿eh? Yes? Good. You are going to tell me the name of three companies, the place where the branch is, en donde está una sucursal nada más. No quiero que me hagan toda la sucursal, only one. And the headquarters, y dónde están las oficinas principales, ¿ok? Understand? Now, let's go to working groups. Vamos a trabajar en grupo, chicos. Yes, Esmeralda. Teacher, yo solo tengo una duda. Tell me. Vaya, la empresa en la que yo trabajo, bueno, yo trabajo para dos empresas. Una es domiciliada en el país y la otra no. Ajá. La otra tiene oficinas en Miami, pero en okay. Este caso. Entonces, así póngame. Póngame ajá. Headquarters, Miami, United States. Branches, El Salvador. Colonia, okay. No, Antiguo Cucatlán, Parque Industrial Santa Elena, uh-huh. Ajá, etcétera, etcétera. Y company, el nombre de la compañía, así de sencillo, ¿sí? No quiero que me digan, si quieren no me digan el número de dónde se encuentra la oficina, no, el número 324, no. Solo en qué lugar se encuentra, ¿sí? Para no hacer larga la cosa. Está bien. ¿Ready? Ok, ahora sí, vamos a los grupos pequeños. Voy a hacer tres grupos. I'm going to make three groups. Vamos a ver. Three groups, right? De 7 cada grupo. Ahorita vamos a ver. Lo que pasa es que por los oyentes, ¿verdad? Group number one. Alejandro. Eduardo, Jill, con dos aparatos, ¿verdad, Jill? Muy bien, excelente. Jorge, Karina, Mario y Vilma. Vilma ha estado oyente, así que solo va a escuchar, ¿verdad? Cuando ustedes estén ahí haciendo el trabajo, ¿ok? So, Alejandro, Eduardo, Jill, Jorge, Karina, Mario y Vilma, ¿ok? Grupo número 2. Carolina, Esaú, Giovanni, Jennifer, Eduardo, Patricia, Víctor. Que está de oyente, creo, Víctor, quiero ver. De mí, sí, Víctor está de oyente. Muy bien. Ajá. Son bastantes en cada grupo, pero es que lo que pasa es que hay varios oyentes ahora por eso, ok. Number one, number three, Enoch, Cristina, Elizabeth, Jennifer Guadalupe, ajá, Oscar Andrés, Oscar Daniel, and Esmeralda, right? These are the groups, ready? Now again, you are going to tell me three companies, three branches, and three headquarters, right? Okay, ready? Let's go.
Jill, ¿me copia Jill? Ah, ok. Jorge. Jorge, hello. Lo voy a mandar a otro grupo, Jorge. Al grupo 3 lo vamos a mandar, ¿sí? Dele a aceptar, Jorge. Teacher, teacher. Entra, teacher. Hola. Hello, hello, hello. Here I am. Okay. Hello, any question? Teacher, ¿podría hacer algo así como Pizza Hut y Food Industries? Yeah. Y headquarter is in San Salvador. Correct. Premium Center. Yes. Para que lo hagamos más bonito, dígame, aunque sea en qué centro comercial está. Ok. Example. Yes. Okay. Continue working. Who's the secretary? ¿Quién está de secretario aquí en este grupo? O secretaria, ¿verdad? Solo he escuchado hablar a alguien, no sé quién más está. Quiero ver. Hola. Tenemos a Vilma de oyente, tenemos a Karina, a Jill, Alejandro, Eduardo Flores. Estado oyente también. Mario, ahí estamos. Jill, si quiere usted ser la secretaria, Jill. Que estos muchachos me le den la idea y usted va copiando, ¿sí? Va, deme la idea entonces ahí a Jill, por favor, ella va a copiar, ¿sí? Ah, no, en Santa Tecla es el corporativo. En Santa Tecla es el corporativo. Es lo contrario. ¿Todo bien? Entonces sería no. Van a Bank. Todo bien. Pregúntate. Yes. Santa Tecla sería. Yo voy a estar en el grupo 1 y ahorita me quedo hasta la 2. Perdón, Jorge, es que el internet lo sacó, Jorge, entonces tenía que mandarlo a otro grupo, pero si quiere trabajar aquí con estos chicos. Ok. Yo sé que no quiere trabajar con Esaú, pero no, él es buena onda, por favor. No, 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 yo quiero a Jorge también. Sí, me lo están ignorando a Jorge. Escuchen la idea también de él. Claro, Roma. Sí, claro, Roma. Apurémonos. ¿Quién sería el otro? Sería la mía. Sí.
perdón, estaba hablando y no tenía activado el micrófono. Le decía que puede ser en cualquiera. Teacher, en el caso de Premium Center, que es la dueña de todo eso de Pizza Hut, Wendy's y todas esas industrias de comida, ponemos cualquier sucursal. But if you want, you choose one, for example, Pizza Hut, or you choose, for example, because las oficinas de Pizza Hut están en Premium Center, ¿no? Ahí son las headquarters. Entonces, pero digan, no, Pizza Hut, Premium Center, the headquarters, right? ¿Y dónde están ubicados? ¿En Antiguo Cucatlán, San Salvador? Is near to Redondela del Platillo. Merliot. Merliot. Ahora escojan una sucursal cualquiera. La de los héroes, por ejemplo. O la del... Salvador del Mundo. Salvador del Mundo, yes. Algo así, yes. Okay. One sucursal is in branch. Salvador del Mundo. Salvador del Mundo. Branch. Branch is food industries. Y es que una empresa que tenga matriz y sucursales, o sea, y por ejemplo, un almacén tropical lo podemos encontrar en diferentes lugares y tiene sus oficinas principales, un banco encontrar en diferentes lugares, pero también tiene su área administrativa, o como ya les comentaba, está Almacenes Simán, sus oficinas están dentro de galerías, ahí tiene una sucursal, pero también está la sucursal Plaza Mundo, sucursal La Gran Vía, así hay o un supermercado, digamos el Super Selectos hay en diferentes, hay más de 100 sucursales, pero sus oficinas están en San Salvador. Eso es lo que yo entendí, que branch significa la sucursal. Y headquarters es como la casa matriz, donde están las oficinas administrativas. Hasta donde yo entendí, branches no solo es sucursal, o sea, es en el área de trabajo. Y headquarters es el lugar, las oficinas administrativas. Así es. De hecho, ahí está el teacher, le pueden preguntar. ¿Representa una organización o alguna compañía grande? I will give you one example. Look. Okay. One example, right? Look. Inco. Aquí en México vamos a dar Inco. Branches. Soyapango. Mercado Belloso. Centro. Three branches, right? Pero yo solo les pedí una, solamente. Yo les estoy dando tres, pero este es un ejemplo, ¿ok? Y las headquarters que eran entre la 5 de noviembre y la Troncal del Norte. ¿Yes? Entonces, branch es sucursal. Branch es sucursal. Yes. Okay. Y headquarters son las oficinas administrativas, tal y como dijo Patricia, ¿yes? Ajá. Una pregunta, y en el caso de Jorge Laínez, dice que trabaja... O sea, no en sucursal, sino directamente en una empresa. Pero en otra área están las oficinas administrativas. Ajá, pero sí, no... le entendí a don Jorge. Sí, pero lo que pasa es que... En la empresa está todo. En la empresa está todo, entonces no tienen sucursales. Ah, ok. Sí, no tienen sucursales. No hay sucursal. Ajá, ok. ¿Do you understand now? ¿Sí entendemos? Aquí dice que banco a banco, las oficinas centrales están en Santa Tecla y una sucursal está en Soyapango. ¿Así estamos? Sí. Yes. Excelente. Continúo. Solo le falta una más, ¿ok? Continúo. Ya casi. Okay. ¿Y Simán? ¿Giovanni? ¿Ponemos almacenes Simán? Sí. No hay problema. No lo puedo mover. ¿Cómo voy a presionar la de él? No.
Salita ya. Salita no, ya. Da lo mismo si pones algo. Vaya, puede ser la ad hoc, o sea, las zapaterías ad hoc. Para la otra semana y voy a estar ya. Ya voy a apartar el vuelo. Sí. No, definitivamente no la pude transformar en imagen, no sé por qué. Allí había una opción que daba con una imagen, pero no me está saliendo. No me acuerdo cuál era. Quiero ver. Ah, ok. ¿Enoch? ¿Sí, mande? Y le hacía falta, dice. Eso es lo que andaba buscando, ¿no? ¿Ah? Eso es lo que andaba buscando, lente, ¿no? Ah, cabal. Y teacher me los cambió. Solo que mira, aquí en Dubái, si me pongo eso. Ah, ok. Váyase aquí, mire. Váyase a la cámara. ¿Sí? Y en la cámara sí. Está una flechita chiquita. Ahí seleccione, seleccionar, dice, filtro de video, dice. Okay. Y mire, ahí aparece. Oh. Filtro de video. En la cámara, en el icono de la cámara, en la esquinita hay una flechita ahí del icono de... Filtro, dice, filtro. Y ahí puede encontrar todo lo que usted quiera, miren. Yeah. Arr. ¿Dónde está campanita? Okay. Oh, monster, right? Yeah. Ok. Ahí puede elegir. ¿Estamos listos ya? Nos vamos ya a la sala principal entonces. Ok. Yes, one minute, right? Un minuto nos vamos. Ready? Group number one, please. Are you ready, group number one? Casi se dan duro con esa U, teacher. Ah, es que esta esa U no aprende, pleitisto, ¿verdad? Pasó ahí, esa U. Vi que ni quería aceptar a Jorge en el grupo, ya lo quería sacar. No, esa U, se porta muy mal usted. Okay. Toca la semita, la otra clase. Sí, cabal, es el castigo de todos aquí. Okay, group number one, ready? Group number one, secretary of group number one. Are you ready? Group number one, 10-4. Creo que todavía no sale. Ah, sí, ya sale. Yes, Mario. Your group number one, Mario? Sí, yo iba con Gilly Bob. Okay, examples, please. Examples. And we finish. Ya solo nos queda un minuto. Así, apurémosle para que se cuesten tempranito. Yes. Ajá, Mario. Deje de último alumno. No me ponen buzo, ¿verdad? Okay. Group number one. No, teacher. We have a definite idea. Okay, please. Chill. Secretary Jill, where are you? Okay, please. Pizza Hut. Mm-hmm. Food industry headquarters in the bar of New York.
redondel, el platillo antiguo Cuscatlán, Branches, Salvador del Mundo y Alameda Roosevelt. Excellent. Next one. Super repuestos. Car component, automotive industry. Headquarters. 25 Avenida Sur. Y sexta calle poniente en San Salvador, Branches, Toyapango, Avenida en Rosario Sur. Okay, only that, right? Okay. Nice. Group number two, please. Sorry, okay. Falta uno. One is missing. Okay, please, go ahead. Continue, Jim. Ese no lo terminé de anotar. Solamente lo hablamos, pero no lo terminé de anotar. Sí. Ya ven, por estar peleando ahí, no le dictaron la número 3 a Jill. Bueno, no estamos peleando. El grupo 1 definitivamente nos trae la semita a la otra sesión. Ok. Number 2. No, es Galvaniza. Ah, Galvaniza. Ok. Sí, lo que sucede es que no lo terminé de anotar. Ok. So, Eduardo. Where are the headquarters of Galvaniza? Do you know? Yes, Galvaniza headquarters in all Central America. For example, headquarters in Guatemala, in Nicaragua, Honduras, Costa Rica, and in Ecuador. Ajá, okay, those are branches, but the main office. Yes. Eduardo. Ah, the main office. The main office is in San Salvador. Ah, in nice. Boulevard de los Próceres, edificio Ferro Max. Okay. Excelentoso. Now, group number two, please. Group number two. Group number two. Secretary. Group number two. Nos vamos a ir noche por el grupo número 2. Vamos a ver, ¿dónde están, chicos? Patricia anotó. Ah, ok, Patricia. Nosotros somos del grupo 2. Ah, ok, Patricia. Yo anoté. Se me borró. Vaya, yo regañando esa U. No. Vale. Number 1 company. Ajá. A bank. A bank. Branches. Okay. Yes, branches. Ciudad Merliot. Ajá. Headquarter, Santa Tecla. Headquarter is in Santa Tecla, right? Okay. Yes. Continue. Number two, CIMA. Mm-hmm. Branches, La Gran Vía. And headquarter, Centro Comercial Galerías. Okay, I didn't know. No sabía que CIMA tenía ahí sus headquarters. Nice. Number three. Ado branches, Plaza Mundo. Mm-hmm. En headquarters, Soyapango. Soyapango, Monte Carmelo, right? Monte Carmelo, Colonia Monte Carmelo. Mm-hmm. Good. Number three. Ya ves que no quieren esa U. Mm? Okay. Ay, no. Ignoraron a de esa U. Propiedad, sí. Por gusto. Sí, ¿no? Sí. Eso ya es personal. Propiedad por gusto, vaya. Es por su culpa. A mí me dijeron que no te iban a mencionarme. No. Ok. No, dicho, lo peor. No la noté. Pobrecito. Esa... Propiedad no existe. No existe. Tanto pleito para. No. Esaú, de hecho, ya me habían dicho a mí también que no iban a tomar en cuenta tu opinión. Sí, en el privado lo mandaron. Sí, no. Gracias, al grupo 1 también le pidieron opinión y el grupo 1 dijo que no te tomaran en cuenta. Esaú. Orden de teacher. Yo sí compro en Tropigás, no me preocupe, no se preocupe. Yo sí compro. Qué cizañosos. Aunque lo ignore Patricia, pero estamos. Yo voy a ir a comprar ahí, no se preocupe. Solo por eso vamos a tomar un crédito. Group number 3. No, era lo mismo. Mi crédito no vamos a querer dar con eso. Denegado.
Group number three, rechazado. Please. Group number three, ready? Ay, me acabé. Okay, group number three. En lo que consolamos a Esaú ahí, ya casi le veo que él está en el lagrimita ahí, bueno. Group number three. Group no, okay. Enoch lo va a decir usted, o lo Enoch, digo yo. Enoch. Come on, Enoch. Él lo anotó, pero no sé si. Es que como hasta Dubái está Enoch, no, casi no le copia. Enoch, please. Está lejos ahorita. Si no, no lo digo yo. Secretario. Yo creo que Enoch se quedó perdido en los grupos. No lo veo. Enoch. Yo creo que en el grupo está escribiendo que no pudo acceder ya. Ah, bueno, ni modo. Lo perdimos. Ok. Who's next? Va, entonces alguien que me le ayude a Enoch, por favor. Yo lo voy a decir, Cristina. Please, thank you, Cristina. Thank Ahí you. Tenemos la secretaria, Christy. Yes, Christy. Company sería Hancock, Beston, Capital, LC. Oh. Branches, El Salvador, Santa Elena. Headquarters, Miami, Florida. Oh, interesting. Number two sería Companies, Claro, El Salvador. Branches, Olímpica. Headquarters, Claro, Roma. Colonia, okay. Roma. Yes. Number three, Almacenes Tropigas, no. Banco Atlántida. Ajá. No, no hicimos. También lo ignoraron, eso, todos los grupos. Ajá. Branches, Armenia Sonsonate. Ah, interesting. Headquarters, Colonia Escalón, Boulevard Constitución. Okay, thank you very much. Okay, class. Tonight. Lo siento, Saúl. Okay. Okay, listen, please. Esta noche me ayudan, por favor, porque quiero ver, me quedé ya con Enoch, Cristina, Carolina, Esaú y con Giovanni, ¿verdad? Entonces, Jill, con usted no me ha quedado los 5 minutos, los 10 minutos, perdón, Jill. Jill. Okay. Va, entonces nos quedamos otros 5 minutos más, ok. Ok, class, voy a tomar la asistencia rapidito y se van a dormir. Yes, ready? Ok, Enoch, ya sé que acaba de salir, no hay problema. Asistencia, ok, Christy. Good night, teacher. Good night, Dennis. No, sorry, Dennis. Carolina, I mean. Carolina. Hola. Ok. Good night. Good night. Okay, Esaú. Good night, teacher. See you tomorrow. No voy a llorar. Elisa, please. Jill. Presence, Jill. Okay, good. Me espera, no se me vaya a ir. Giovanni. Good night, teacher. Good night, Beatriz. Good night, teacher. Good night, Jennifer. Good night, teacher. God bless you. Jorge. Good night, teacher. See you. Eduardo. Bye, teacher. Bye. See you tomorrow. Karina. Alejandro. Manuel. Good night, teacher. Good night. God bless you. Mario. Good night, teacher. Good night. Oscar. Andres. Good night, teacher. Good night. Oscar, Daniel. Good night, teacher. Good night. God bless you, Oscar. Patricia. Good night. Good night. Esmeralda. Good night, teacher. God bless you, Vilma. En Víctor, que están oyentes, manda el mensaje ahí, por favor. Vilma, presente. Good night, teacher. Good night, bye bye. Bye bye. Good night, Alejandro. Alejandro, me iba a decir algo.
Veo la manita levantada ahí. Alejandro. 10-4, Alejandro. Ah, ok, good. Have a good night, Alejandro. Que tenga feliz noche. Ya le tomé la asistencia. Yes. And Víctor. Ya le tomé la asistencia también, Víctor. Have a good night. God bless you. Okay, Jill. Hello. It's a pleasure to see you again. Hi. Very happy. Thanks. Nice. Yeah. Do you want to review any specific topic? Bueno, le voy a decir en español. Okay, please. La mayoría de los temas que hemos estado viendo, sí los entiendo, pero hay algunos en donde todavía me cuesta un poco, la pronunciación no me cuesta, mi mente puedo traducir lo que estamos leyendo, pero me cuesta todavía hablar como en pasado, lo del el tema que acabamos de ver del pasivo, sí. Ah, sí. Es que mire, le soy honesto, Jill, antes de que me termine de decir los temas, vaya. Los infinitivos, los gerundios y el pasivo son temas que yo personalmente creo, ¿verdad? No es culpa ni de Safor ni de inglés corporativo. Los que hicieron el programa original de inglés para el trabajo pusieron esos temas, para mí deberían ir en nivel intermedio, pero los han puesto hasta aquí en el básico 3. Entonces, está muy al principio, debería estar de un poco sí, más adelante cuando ya tres podamos. Temas. Los tres temas son bien difíciles. Sí, yo recuerdo que usted lo mencionó de que era como, no eran unos temas, que quizás eran para un poquito más adelante. Sí, pero eso sí, yo creo que tal vez algunos sí lo entienden y tal vez otros están igual que yo, ¿verdad? Y a veces en la clase nos da pena decir. No, mire, pero no me tenga pena, hombre. Es más, entonces, si usted sí me practico. Vaya, pero esos tres ¿Perdón? Temas, de esos tres temas, ¿qué parte es la que no entendió, Jill? Pues cuando hicimos la, digamos que cambiábamos, estábamos hablando de, por ejemplo, el tema de antier. Acá lo tengo anotado y a veces quizás por estar anotando, estoy escuchando, pero tal vez pierdo un poco el hilo. Lo del sujeto, el subject, el object, el passive voice, todo eso lo anoté, pero a la hora de armar la oración, sí me cuesta un poco tal vez incluir, tal vez el no es el verbo, es lo que indica si es voz pasado pasiva. O futuro. Ah, sí, ya le entendí. Sí, vamos a hacer unas tres oraciones futuro. Por el tiempo, porque ya no le quiero quitar mucho tiempo, porque es un poco tarde. Vamos a hacer tres oraciones. Ok, le voy a compartir aquí una pantallita, nada más, solo de fondo, nada más. Solo de fondo para que la veamos ahí, ¿ok? Ok. Vaya. Si la oración, comencemos con presente, ¿le parece? Vaya. I make bread, por ejemplo, yo hago pan, make bread, ¿sí? Entonces, la fórmula va a ser el verbo to be más un pasado participio, ¿verdad? Vale, le recuerdo que un pasado participio, participle, es una oración que nosotros hacemos como adoído. Por ejemplo, yo he corrido, yo he bebido, yo he... Sí, entonces ese adoído es lo que llamamos como un pasado participio, ¿sí? Vaya, y la oración para I make bread, que esta es la oración activa, la voz pasiva sería bread. Porque recuérdese que pasamos el objeto al principio.
Y la fórmula es be plus past participle, sería bread is. ¿Cuál es el pasado participio de make? Made, right? By me. El pan está hecho por eso. Mí. Eso. Sí, eso es lo que todavía me cuesta pasarlo a pasado. Vaya, es que no es que lo vaya a pasar al pasado, sino que la fórmula es, vaya, óigame bien, la fórmula es el verbo to be más un pasado participio. Cuando yo le digo pasado participio, no necesariamente tiene que estar en pasado la acción, sino que es como una herramienta que se usa para describir la voz pasiva, ¿sí? Por ejemplo, yo le digo aquí, la voz pasiva es el pan está hecho por mí. Entonces, oiga bien la palabra, hecho, made, es el pasado participio de make. No necesariamente está en el pasado, sino que así se llama, pasado participio. Sí. Vaya, y la oración, si se fija, está en presente de make. Por lo tanto, en lugar de poner was o were, yo pongo is. ¿Por qué is? Porque el verbo, aquí mire, make está en presente. Vamos a hacer uno en pasado. Por aquí lo vamos a poner. La casa está hecha por mí, ¿verdad? Dave, vamos a poner. Dave made the house. Ellos hicieron la casa. Vaya, ¿en qué tiempo está el verbo? ¿Chill? En pasado participio. No, en pasado simple. No. Pasado simple. Vaya, make está en, ¿cómo se llama? En pasado, presente simple. Make. Y made. Ok, made. Está en pasado simple. Pasado simple. Okay. ¿Sí? Es que eso es lo más importante, que usted entienda que si la oración está en presente, va a usar el presente del verbo to be. Y que si la oración está en pasado, va a usar el pasado del verbo to be. Entonces, la voz pasiva aquí sería, permítame, sería, de la segunda oración sería the house. House was. Wow, vaya, muy bien, ya ve que sí lo entiende. Was made by them, ¿verdad? Por ellos. Que no importan, puede ser cualquier persona, ¿verdad? Pero, porque la oración está en pasado, entonces vamos a usar el pasado del verbo to be, ¿sí? Y así en los demás temas. Pero estos dos son los más importantes. Entonces, para que no le cueste mucho, que esto es lo más común, si la oración está en presente, usted va a usar el verbo to be en presente. Si la oración está en pasado, usted va a usar el verbo to be en pasado. Así de sencillo. Okay. ¿Sí? Si está en presente, ok. Correcto. Ahí estamos, Jim. Ok. Muchas gracias. Bueno, lástima que no tenemos. Dudas, ahí vamos a No, no, si hay otra duda, ahí pásemelo en el WhatsApp. Ahí estamos. Sí. Muchísimas gracias. No se lo... mucho la paciencia no... que nos tienen. No, para nada. Ese es mi trabajo. No se le olvide practicar su inglés escuchando música y viendo películas de inglés, ¿verdad? Jurassic Park. Eso. I recommend Jurassic Park. It's a good movie. I am the actor in this movie. Películas en inglés, Jill. Películas en inglés, oiga. Más que todo de muñequitos. Okay. ¿Sí? Okay? Okay. Have a good night. God bless you and see you tomorrow. Okay. Bye bye. Good night.